tripulaciones les da la bienvenida a bordo. Recordamos que su equipaje de mano debe ir bajo la silla frente a usted o en el compartimiento arriba de sus sillas. Solicitamos no cerrar el portaequipaje. Por seguridad, es necesario ocupar las sillas asignadas. Hola, comandante de la aeronave, capitán Carlos de Navíes, muy buen día. Damos la bienvenida al vuelo 9060 destino Cúcuta. Para nosotros es importante la protección de nuestros pasajeros y el personal de la empresa, por lo cual recordamos seguir todas las medidas de bioseguridad dadas durante el vuelo y seguir las indicaciones dadas por nuestra tripulación y cadena de pasajeros. De igual manera, les recordamos que contamos con aeronaves de última tecnología, las cuales renovan el aire en 5 a 7 minutos, lo cual nos asegura tener en todo momento aire nuevo dentro de la cabina. A nombre de quienes integramos EasyFly, agradecemos tu confianza y compañía. Nosotros te cuidamos, tú nos cuidas. Bienvenidos y disfruten el vuelo. Buenos días, señoras y señores. EasyFly, la aerolínea que hace fácil volar. Comandante de esta aeronave, el capitán Carlos Benavides, su primer oficial, el capitán Manuel Barros, su tripulante de cabina, Paola Jiménez, nos complace anunciar el inicio de nuestro vuelo número 9060 con destino a la ciudad de Cúcuta. Tiempo de vuelo será de 30 minutos aproximadamente, contados a partir de nuestro despegue. Señores pasajeros, les solicitamos que en caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta o fatiga, deberá notificarlo de manera inmediata. El uso del tapabocas quirúrgico a partir de los 2 años de edad es obligatorio durante todo el vuelo. Este debe cubrir desde la nariz hasta el mentón. Evite hablar, toser o estornudar sin la protección del tapabocas. De igual manera, les solicitamos abstenerse de consumir alimentos y bebidas al interior de la aeronave. Se recomienda permanecer en silencio durante todo el vuelo. El uso del baño está restringido con el fin de disminuir el riesgo de contagio. Señoras y señores, permítanos recordarles que su seguridad es lo más importante para nosotros. En caso de pérdida de presión, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana a usted y hale hacia abajo activando así la salida de este. Para el uso de la máscara, retírese el tapabocas, colóquese la máscara sobre nariz y boca, ajústela con la banda elástica y respire normalmente. Conserve la puesta hasta que le informemos que la situación está controlada. Si viaja con niños, colóquese primero usted la máscara y luego auxilie al niño. Para el uso correcto, toma de aire acondicionado, luz de lectura individual y un timbre de llamado, el cual atenderé gustosamente una vez las señales de cinturones se hayan apagado. Le sugerimos leer el folleto instructivo que encontrará en el bolsillo de la silla frente a usted, con procedimientos de seguridad y salidas de emergencia. Por favor, no retirarlo del avión. En este momento se restringe.
nos encontramos próximos a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta. Les solicitamos permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado, el espaldar de la silla en posición vertical y la persiana de la ventanilla totalmente abierta. Bienvenidos a la ciudad de Cúcuta. Por su seguridad, les solicitamos permanecer en sus sillas con el cinturón de seguridad abrochado hasta tanto el avión llegue a su sitio de parqueo y las señales de cinturones se hayan apagado. Señoras y señores, a partir de este momento pueden hacer uso de su teléfono celular. Para su información, la temperatura local 21 grados centígrados, la hora actual 6 de la mañana 28 minutos. Y la aerolínea que hace fácil volar. El comandante de esta aeronave, el capitán Carlos Benavides, y su tripulación les agradecemos por haber hecho uso de nuestros servicios. Esperamos contar con su grata presencia en nuestros próximos vuelos. Les deseamos un feliz día. Por favor, no olvidar sus objetos de mano, incluso los que se encuentran en el bolsillo de la silla frente a usted. Señores pasajeros, si durante los 14 días posteriores a su vuelo presentan síntomas que coincidan con la pandemia
deberán reportarla a su EPS y a la aerolínea. Para el proceso de desembarque le solicitamos permanecer sentados. Este se realizará de manera organizada, iniciando por los pasajeros ubicados en la fila 13 hacia adelante. Evitar el contacto directo y asegurar su distanciamiento con las demás personas.